Sila, ¿qué haces? ¿Puedo entrar? Sila, ¿qué pasa? ¿Algo te preocupa? ¿Qué crees tú, Narin? ¡Ya no soporto a tu hermano Boran! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan molesta? Porque aún no me deja salir sola. ¡Advirtió a todos los guardias! ¡Piensa que voy a huir! ¿Es eso lo que te molesta? ¡Claro! ¡Me tiene como una prisionera! Si mi hermano no te permite salir, no creo que sea solo por una razón. Por supuesto que puede tomar medidas, ya que trataste de huir una vez. Pero no debe ser la única razón. ¿Entonces qué es? ¿Disfruta mantenerme encerrada? Ah, claro que sí. Ay, Dios. ¿Realmente lo crees, Sila? Nuestra tribu es bastante grande. Hay muchos enemigos de mi familia y de mi hermano. De hecho, las esposas no pueden salir solas a recorrer la ciudad, así que no eres solo tú. Incluso a Yesta no se le permitía salir a la calle sola. Nadie puede salir sola. ¿Yesta? ¿Quién es? Es la ex esposa de Boran. ¿Boran se casó con alguien antes? ¿Así es? ¿No lo sabías? No, nadie me había dicho nada. Oh, qué sorpresa que no lo sepas. Es un amor legendario el de mi hermano Yesta. La gente todavía habla de ello. Yesta era la hija del jefe de los Servan. Su belleza era bien conocida a lo largo de Mardin. Mi hermano la vio en una ceremonia. Dijo que fue amor a primera vista. Yesta amaba a mi hermano también, pero fue un amor muy duro para ellos. Porque la tribu de Servan es diferente a la nuestra. Nuestra familia no los quiere, y ellos no nos quieren a nosotros. Además, hay una venganza de sangre, desde hace años. Los Servan fueron los que mataron a mi abuelo. Hay mucho odio entre las tribus, pero mi hermano no escuchó. No le importó la religión ni la venganza de sangre. Desafió a mi padre al casarse con Yesta. Tres pueblos se involucraron en una lucha. Boran renunció a su futuro. Ellos no dudaron en arriesgar sus vidas por amor. ¡Yesta! ¡Si tomas su mano! ¡Los dos mueren! ¡Piensa lo que vas a hacer! Nadie podría estar en contra de su amor. Su boda fue hermosa. Fue algo inolvidable. Mi hermano y Yesta hicieron de todo para hacer felices a ambas tribus y demostrar que se amaban de verdad. Aunque no había necesidad de hacer algo para demostrarlo. Porque su amor se podía ver en sus miradas. Llegó a esta casa como novia. Mi hermano la peinó cada mañana y tarde, llenándola de besos y caricias. ¿Boran? Por supuesto. Mi hermano puede hacer cualquier cosa por un ser querido. Siempre fueron diferentes. Yesta leía libros para mi hermano. Le encantaba escuchar poemas, cuentos de su esposa. Parecía que ellos tenían su propio mundo. ¿Esta era su habitación? Claro que no. Mi hermano nunca aceptaría una cosa así. Su habitación está cerrada. Ninguna de sus cosas se ha tocado desde el día de su muerte. ¿Y ella cómo murió? Papá, no voy a tomar una segunda esposa. Mira, hijo, ya pasaron años. Tu esposa no puede engendrar. Nuestra raza se marchita debido a esta mujer. Acepta a esa chica como esposa. Ella es hermosa e inteligente.
Te dará hijos y te hará feliz. Debes hacerlo por la tribu. Ellan es una de nosotros. Su religión, tradición y convicciones son las mismas. No son extrañas como las de Yesda. Nuestra única tradición es nuestro amor. Yesda es lo único que me interesa por ahora. ¡Yesda, Yesda! No esperes que seamos respetuosos con una mujer incompleta. Nuestro poder es más importante que el amor. Gracias a esa preciosa esposa tuya, estamos en vergüenza ante nuestra tribu. ¿Tienes alguna idea de lo que están hablando de ti? No quiero a esa mujer en mi familia. Mamá, no insultes a mi esposa con tus palabras. ¡Basta! Escucha, no voy a dejar que faltes a tus padres y tus tradiciones. Vas a casarte con Ellan. Cuando te dé un hijo, la harás tu primera esposa. ¿Te queda claro? Eso es todo. Yesda. Mi amor, escúchame. No derrames ni una lágrima por lo que dijo mi madre. Nunca voy a llamar esposa a otra mujer. Nunca habrá otra que no seas tú. Boran, ellos tienen razón. Debes casarte con ella. Yesda, ¿de qué estás hablando? Eres el futuro de esta tribu. Pronto serás el jefe. Si no tienes un hijo pronto, tu reputación estará en ruinas. No te avergüences por culpa de una mujer incompleta, Boran. No puedes avergonzarme. Tú me haces feliz. Solo te amo a ti. No quiero ningún niño de nadie más. No voy a darme por vencido. Hasta que tengamos un hijo. Si se lo preguntas ahora, Boran, seguramente lo negará todo porque es muy doloroso. Mi mamá estaba continuamente atormentándola día a día. Y ella sentía vergüenza por no poder darle un hijo. ¿Qué clase de locura es esta? Vivimos en el siglo XXI. ¿Por qué no ir a un médico? La medicina ha avanzado mucho recientemente. Podrían haberle ayudado a solucionar su problema. Por supuesto que fueron a un médico. Pero nunca supimos quién estaba enfermo, ni lo que el doctor dijo sobre por qué no podían tener hijos. Mi hermano no dijo ni una palabra. Yesda, ya no podía soportarlo más. ¡Yesda! ¡No lo hagas, Yesda! ¡No lo hagas, Yesda! ¡Yesda! Mi hermano no quiere un amor como ese nunca más. Se siente culpable por la muerte de Yesda. Nunca he visto otra pareja que se amara tanto como ellos. Desde la muerte de Yesda, hace 2 años, ha ido a ese acantilado y lanza rosas en cada aniversario de su muerte. Buenos días. ¿Las vendes? ¿Qué? Las rosas. No. Entonces, ¿por qué las recoges? Quiero decir, me gustaría comprarlas. No están en venta. Bien. Para ti. Muchas gracias. Narin, yo tengo una de esas rosas. No tenemos suficiente cosecha de tabaco este año. No sé qué haremos. Tranquilo. Tal vez no tengamos suficiente tabaco, pero tenemos muchos más cítricos. ¿Qué hizo Sihan? ¿Ya se asoció con Nadir? Bueno, parece que no hay sociedad con él. Dijeron que Sihan lo rechazó porque usted no lo permitiría. Pero Nadir ya ha estado comprando nuevos camiones. Deja que los compren. Señor, si nos da la orden de no cargar los camiones, nadie podrá desafiarlo. Y de esa forma, sus camiones serán inútiles. Bienvenida, señor. Gracias, Uso. ¿Puedo servirle un café? Sí, gracias. Señor. ¿Qué pasó, Aziz? ¿Ya se fue? Por supuesto que se ha ido. ¿Qué más podía hacer? Bien.
Mi hermano nunca ha amado a nadie como la amaba a ella. Mi mamá trabajó muy duro para lograr que se casara de nuevo, para tener un hijo, para preservar la tribu. Pero mi hermano se rehusaba, diciendo que no iba a llamar esposa a nadie que no fuera Chesta. Y que eso, nada ni nadie lo iba a cambiar. Pero por supuesto, todo esto fue antes de ti. Sila, ¿quieres que tomemos té? Ve tú, yo me quedo. Está bien. Pero mi hermano se rehusaba, diciendo que no iba a llamar esposa a nadie que no fuera Chesta. Y que eso, nada ni nadie lo iba a cambiar. Pero por supuesto, todo esto fue antes de ti. Buenas noches. Bienvenida. Pensé que nunca llegarías. Entonces, ¿por qué me esperaste? Solo te esperé. No te quería hacer esperar, perdón. Gracias. Boran, quiero pedirte disculpas por mis palabras. ¿Qué le gustaría beber? Lo de siempre. Entendido, señor. Discúlpame. ¿No me vas a preguntar a mí? ¿Qué le gustaría beber? ¿Qué vamos a comer? Lo que quieras. Pediré lo mismo que él, ¿sí? Es una buena elección. Sí, señor. ¿Y esto? Algo para ti. ¿No te gustaría verlo? Claro que sí. Son muy hermosos. Fueron de mi abuela. Por tus pendientes perdidos. Muchas gracias. Jóvenes, el jefe está aquí. Por favor, guarden silencio. Disculpe, señor. Los jóvenes no saben cómo comportarse. No lo habían visto. ¿Y por qué cantaba así? Porque está triste. Su amada se casó con alguien más. Dale algo de mi parte. Y deja que termine su canción. Gracias, señor. Boran, quiero decir algo, pero no lo vayas a malinterpretar, ¿ah? Te quería preguntar... Puedes decir lo que quieras, Sila. Pero no bebas tanto. No te preocupes. Se lo envía el jefe. Gracias, señor. Quería preguntar, ¿por qué no me dijiste que te habías casado? ¿Por qué no hablas de Yesda? ¿Y cómo lo supiste?
Narin me lo dijo. Que ella había sido tu gran amor. De eso no quiero hablar. Está bien, Boran. Bu derdimi sen anlarsın, yüreği yaralı turnam. Sarı turnam ne de yanık ötersin, yolun ne yan ne tarafa gidersin. Uğrar isen bizim köye sılaya. ¿Ya estamos por llegar, Boran? Sí, ya casi llegamos. Estoy mareada. No debería haber bebido la última. Te lo dije. ¿Qué pasa? Ya hace frío. Llegó el invierno. Así es. El verano terminó. Sí. Pero habrán más veranos, no te preocupes. Voy a ayudarte. Acuéstate o te sentirás mal de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Vas a tomar mi mano también? Thank you.
Boran, ¿qué pasó? Boran, ¿no vas a decirme nada? Boran, dime, ¿qué pasa? Te vas a enfermar, Sila. Ve a dormir. ¿No quieres decir nada? ¿No me darás una respuesta? ¿Y esto qué significa? ¿No te das cuenta que acabas de besarme? Actúas como si no hubiese pasado nada. Hablaremos mañana. Ve a dormir. Boran, ¿estás tratando de volverme loca? ¡Vamos, habla! ¿Es por Yesda? ¿Ella es la razón? Eres un cobarde. Sila, no hables tonterías. No sabes lo que dices ni lo que haces. ¿Crees que estoy borracha? ¿Ah? No te necesito. Vamos, Sila. Te llevaré a tu habitación. No estoy borracha. Puedo ir sola. Abre la puerta. Sila, por favor, ábrela. Sila, ¿estás bien? Sila, abre la puerta. Por favor, ábrela. Dime, ¿qué se siente hablar con una puerta? Esperas que tus palabras te ayuden, ¿no es verdad? ¿Qué es eso? ¿Tu cama? Así veo. Entonces, ¿por qué preguntas? Sila. El juego terminó. Así lo quisiste, Boran. Ya no vuelvas a esperar nada de mí.
Hablaremos mañana. ¿Quieres entrar? No debería dormir en otro lugar, Sila. La gente dirá que no duermo con mi esposa. No soy tu esposa. Tu esposa aún es Yesda. Ve a dormir a su habitación. ¡Sila, abre la puerta! ¡Maldición! ¿Pasa algo, señor? No pasa nada. Sila, ¿puedo pasar? Sí, entra. ¿Te estoy molestando? No, para nada. Quería saber si te encuentras bien. Sí. Sila, pediré que te hagan un café. Con eso te sentirás mejor. ¿Por qué todos actúan como si estuviera borracha? No, yo no. Boran todavía está enamorado de Yesda, ¿cierto? Nadine, ¿cómo puedo competir contra un fantasma? Si estuviera viva, sería normal. Sé que es tarde. Me disculpo. No importa. No es una molestia. Pasa, por favor. ¿La habitación de arriba? Desearía haber cerrado mi boca. Dime, ¿es esta o no? No lo sé. Por favor, vámonos. El señor Boran podría enojarse. Aise, trae las llaves de esta habitación. ¡Aise! ¡Es una orden! Por favor, no lo haga. Si el señor Boran se da cuenta, vamos a tener problemas. Sila, Aise dice la verdad. Mi hermano se enojará mucho. Tenemos prohibido meternos aquí. ¡No me digas! Trae las llaves o romperé la puerta. ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando aquí? La señorita quiere ver la habitación de Yesda. Quiero entrar. Tráeme la llave. ¿Por qué? Dije por qué. No hay ninguna razón. Siento curiosidad. Bueno, no hay nada que ver aquí. Rápido, vuelvan a la cama. ¿Pero por qué está cerrada? Da lo mismo que esta puerta esté abierta o esté cerrada. Lo que importa de verdad es que puedas abrir la puerta del corazón de Boran y sacar a Yesda de ahí. Así te consideraría una mujer de verdad. Vamos. La cama está lista. Gracias. Perdón por molestar.
¿Boran? Ay, mi cabeza. ¿Qué me pasa? ¿Boran? ¿Buscando algo, señorita? Ay, serás tú, me asustaste. Sí, estoy buscando a Boran. El señor Boran se fue. ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Señorita, ¿está enferma? No me siento muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó anoche, Aise? ¿No lo recuerda? Ayer tuvo una pelea con el señor Boran. Él estaba muy molesto. ¿Pero qué fue lo que hice? No quiso estar conmigo porque estaba borracha. Yo me imaginé algo distinto. ¿Y eso pasó? ¿Estaba un poco borracha? Así es, por primera vez en mi vida. Eché todo a perder. Señorita, le prepararé una infusión. El señor Boran me la pide cada vez que se siente mal. Cuando coma algo después, se sentirá mucho mejor. ¿Dónde está Boran, Aise? Bien, jovencito. Esto es para ti. Gracias. Disfrútalo. Dime, ¿te gustaría algo más? No, con esto está bien. Cuando termines, comerás esos pasteles sabrosos que trajo tu madre. No, no puedo comerlos. Mi madre va a pensar que soy una aspiradora. No pensará eso, no te preocupes. No, no, me diste una manzana. Déjame cantarte una canción. No es necesario. Come tu manzana. Déjame cantarte una canción. No es necesario. Más tarde. ¿Por qué? ¿No quieres escucharla? Sí, pero cántala más tarde.
Bueno, Emir, termina tu manzana. Quiero cantarle una canción a Boran. La escribieron para Yezda. ¿Yezda dijo? Yezda. Soy muy tonta, ¿no? Creo que anoche no me equivoqué. Sila, ¿qué pasó, cariño? ¿Qué pasó? Pensaba que yo era la razón, porque estaba borracha. Pero no, Yezda es la razón. Yezda. Muy hermosa. Sila, ¿qué estás haciendo aquí? Contéstame, Sila. ¿Por qué entraste? Dame eso. Cuando pierdes a un ser querido, mantienes los recuerdos en tu corazón, Boran, y dejas libre a su espíritu. Encerraste tu espíritu y también el de ella aquí. Te hiciste esclavo de tu pasado. Sila. Ahora veo que tú estás encerrado y no yo. Sila, dame el cepillo y vete. ¿Por qué? ¿Acaso no soy digna de tomarlo? Respóndeme. Sila, dámelo. Eres patético. Patético. Un tonto que ama a una muerta. Por lo menos sé lo que es amar, Sila. Y al parecer tú no lo sabes.
Hay personas que no sabrían quién es su amante si la palabra amor no se menciona. Al parecer eres una de ellas. A veces eres cobarde. Pero me dejaste sola ayer. Dime quién es el cobarde, Boran. Si me fui es porque hay una razón. No se trata de cobardía. Sí hay una razón. Y está en esta habitación. Es Yezda. Yezda no tuvo nada que ver con lo que pasó anoche. ¿Cuál fue el problema entonces? El alcohol. No eras tú misma. ¿Cómo te atreves? ¿Estaba tan borracha que podía arrojarme a los brazos de cualquiera? ¿Crees que soy así de fácil? Sila. Nunca pensé en ti de esa manera. Tú me malinterpretaste. Yo no sería capaz de hacerte daño. Suéltame.